porque Alirio será el próximo alcalde. Vamos a celebrar lunes 19 a esta misma hora.
calle, de un pueblo tirado a la calle. Díganle, díganle, díganle a los que dicen que sí, que gracias por participar. Aquí. Buenas tardes para todos. Un saludo especial para las personas que son invitados, que lo están desempeñando. Es un cargo que viene de Santiago, que ha agarrado en la línea y me sacaron la jipeta. Señor, yo estoy aquí en representación de los baitoanos ausentes, que estamos preocupados del Estados Unidos, en diferentes estados, pero que estamos pendientes de Baitoa, porque este es nuestro pueblo. Y yo que les puedo decir a ustedes, porque yo he organizado patronales aquí, yo he organizado cabalgatas, y sé cómo es este pueblo. Este pueblo ahora mismo está que ya no aguanta más. Esto es lo que da vergüenza. Yo llegué de noche aquí y uno anda por la calle. Señor, pero esto es una selva. He abandonado las aceras y fronteras llenas de hierba. Entonces no podemos seguir así. Nosotros estamos aquí unidos llamando a los baitoeros que les duele Baitoa. A los que somos de aquí, de pura cepa, de aquí, del centro de Baitoa y del municipio. Los que luchamos para que Baitoa fuera municipio. Lo logramos, pero entonces nosotros tenemos que tener un municipio propio.
se lo han apoderado la gente aquí, que lo que están es acabando con Baitoa. 8 años de atraso. Baitoa que está echando para atrás cada día más. Y nos avergonzamos nosotros como Baitoa. Entonces nosotros lo que queremos es que venga un síndico aquí que se preocupe por Baitoa. Y que los recursos que llegan a este municipio sean invertidos en el municipio. No para repartirse en el como están haciendo ahora. No hacen una obra. No, tienen 8 años y no tienen una obra que mostrar. Señores, eso da vergüenza. Aquí el síndico ha manejado más de 300 millones de pesos. Y yo le invito a que ande en el municipio completo y me diga si puede haber una obra que la pueda presentar. No inauguran porque no hacen nada. Y lo único que están ahora es repartiéndose el dinero, porque como saben que van para afuera, ahora están comprando la conciencia. Y es donde quiero hacer el llamado a todos los baicoeros, a los de aquí y a los de allá, principalmente a los que vamos a ir a votar. Señores, no vendan su voto. No vendan su conciencia, porque cuando ustedes venden el voto, le están dando 4 años más para que acabe con el recurso. Ese recurso que llegan aquí es para distribuirlo en otro pueblo. Y no podemos que seguir con una persona ahí que no le importa nada, que lo que está humillando a nosotros no hay con ellos. Entonces yo le invito que el 18 de febrero salgamos temprano a votar por un voto de conciencia, por un voto para un mejor Baitoa, un Baitoa transparente, un Baitoa que usted pueda todos los años rendir cuenta de qué se ha hecho aquí. Aquí no hay, aquí no se rinde cuenta de nada. Esto es una selva. Entonces, le estoy diciendo hoy que un baitoero que representa a la diáspora, de más de 100 baitoeros que estamos fuera, que hemos venido para aquí a votar por Arilio Rosa, a votar por la Alianza, para sacar esta vaina que tenemos en el ayuntamiento. Señores, Baitoa no aguanta más. Así que el 18 de febrero, a votar por Arilio Rosa, para sacar este bendito mar que tenemos, eso no tiene ni nombre. Gracias a todos. Oh, escúchame, Miguel. Escúchame, ¿qué me agarraron ahí? Arriba. Yo le prometí, señores, todo esto empezó con una llamada que yo hice de Estados Unidos. Y llamé a Arillo Rosa y le dije, Arillo, yo soy PLDista y tú eres PLDista. Pero nosotros los baitoeros no estamos mirando bandera política. Lo que queremos es una persona que nos represente y que nos haga sentir orgulloso de ser baitoero. Y cuando Arillo dijo, tengo que hablar con Miguel. Y cuando habló con Miguel, gracias Miguel, por el apoyo que usted le ha dado. Aquí estamos los baitoeros, que no lo vamos a defraudar. Así que el 18 va a votar todo el mundo por Arillo Rosa. Bueno, señores, sin más que hablar, Arillo Rosa, el próximo alcalde de Baitoa. Buenas tardes para todos. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y la dicha lo está favoreciendo en estos momentos al PRD y a la fuerza del pueblo y los dirigentes del PRD también que nos están apoyando y del PRM también. Así que estamos directos el 18, el domingo, el mañana el 8, temprano a votar por la candidatura de Arilio Rosa, señores. No podemos seguir permitiendo que Baitoa siga siendo un negocio de dos personas. De verdad, no, López y Leandro Fernández, por Dios, no se puede seguir así. Entendemos que nosotros tenemos que votar el 18 para que se acabe el negocio que tienen en el Ayuntamiento de Baitoa y lleguen las grandes obras al municipio de Baitoa. Es decir, señores, que no le vamos a quitar más tiempo, pero tengan pendiente que el negocio que tienen esas dos personas aquí en Baitoa se acabó el domingo que viene. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, baitoeros de aquí y de allá. Contento de estar hoy compartiendo con ustedes en esta marcha caravana. Hemos venido a apoyar a nuestro candidato alcalde y próximo alcalde, Arilio Rosa, a nuestra vicealcaldesa de la Fuerza del Pueblo y a todos los regidores que le acompañan en este proceso. Hemos venido también para reiterarles nuestro compromiso de rescatar el país y rescatar a Baitoa de la situación en que se encuentra. Lo que pasa en Baitoa está pasando en todo el país. La promesa incumplida del gobierno, los males que ha afectado a la nación dominicana y a nuestro pueblo, la delincuencia, la inseguridad, la alta criminalidad, el alto costo de la vida, los apagones y energía más cara, todo esto producto de la incapacidad de este gobierno. La mentira,
la improvisación, la incapacidad y el incumplimiento constituyen el sello de esta gestión de gobierno y por eso han producido tantos males a los dominicanos. Y ante esa situación, el pueblo, su mayoría, está insatisfecha, está descontenta y sobre todo está desesperada para sacar a este gobierno del poder. Hemos conformado la gran alianza opositora de KPRD, que es la más amplia, la más grande, la más importante alianza política de este siglo XXI, y con ella es el único instrumento que tenemos los dominicanos para sacar del poder al PRM y dirigir al país, encauzar el país por un camino distinto de prosperidad, de progreso, de libertad. Vamos a implementar aquí el próximo 18 con la fuerza del pueblo, con el PRD y sobre todo con todos los guaitueros que nos acompañan aquí en esta tarde, la salida de este alcalde de este municipio y la entrada, la llegada del hombre capaz, solidario, eficiente, honesto, transparente, Aridio Rosa y la vicealcaldesa. De manera que vamos a votar en febrero para darle el primer golpe, porque en mayo será el knockout, porque de que se van, compañeras y compañeros. Gracias. Bien, bien.